Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como podéis ver en el título, aparte de la fiesta que me estoy haciendo, que hace un buen bocata de salchicha, como podéis ver en el título, me mudo. ¿Vale? Hace relativamente poco dije que era muy probable que fuese a Madrid, pero al final es a Sevilla. Me ha salido un puesto de trabajo en Sevilla y en menos de 3 días he tenido que organizarlo absolutamente todo, comprar todo lo necesario, buscar piso. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Hoy ahora mismo jueves, me estoy preparando la cena y no he descansado. Llevo 2 días seguidos yendo a Sevilla para el tema de la revisión médica, por el contrato, el tema de buscar piso y demás. Y es tremendo, estoy agotadísimo, pero agotadísimo. Y todavía no he hecho ninguna caja porque es que no he podido. Es que no he tenido tiempo, es que me cago en mi vida. Toca lo que toca y ahora toca liarla bastante. Pero bueno, pero como puede salir una cosa bonita, os voy a dejar que me acompañéis en esta experiencia. Eso sí, de aquí no me voy hasta que se me hagan ya las salchichas para hacerme un bocata y hacérmelo con salsa barbacoa, que debería estar guardando ropa, haciendo las cajas, que de hecho ahí tengo las cajas del ordenador con toda la cosa, una caja de herramienta que me he tenido que comprar, un montón de cajas y un montón de cosas que tengo que hacer. Tengo que vaciar la vitrina todavía, es que no he hecho nada, no he hecho casi nada. Y en lugar de eso lo que estoy es en el ordenador, porque tengo que hacer un curso de prevención de riesgos laborales antes de mañana, para que la empresa me habilite el poder acceder a la planta. Y son ya las 9:30 de la noche. Y mañana me levanto a las 5:30 para mi último día de mi actual trabajo y... ¡mira, me cago en la hostia puta! Son las 11 menos 25 de la noche, hace 5 minutos que he terminado el curso de las narices. Y en fin, es muy tarde, mañana me levanto a las 5:30 para trabajar. He podido hacer una cajita por ahí que está atrás nueva. Y ahora creo que me voy a poner a vaciar la vitrina y dejarla en una cajita lista. Y creo que con eso por hoy... es que no voy a dar a más. Es que tengo que dormir algo para mañana. Es que me va a explotar la cabeza, de verdad. Son demasiadas cosas. ¡Ah! He hecho una mierda prácticamente. Me he hartado de porra. Son... Iba a mirar la hora en el móvil y estoy grabando con el puto móvil. Es que eso es normal. Calor. Qué puta bestialidad, macho. Qué putísima bestialidad. Y todo esto es mío, nada más. Bueno, los cajones esos para tirar. Pero todo esto es mío, nada más. Ya verá tú, mi señora, cuando yo tenga que bajar todo eso de su casa. Tremendo. Y a la silla. Hoy ya me he despedido de los del trabajo. Porque ya no vuelvo. Bueno, sí, volveré el miércoles que viene para despedirme en condiciones. Porque hoy hay huelga y hay mierdas que no me han permitido despedirme como en condiciones. Pero bueno. Pero, hostia, la silla, que la tengo que desmontar. Si la desmonto ya no tengo dónde sentarme ahora. Aún así, coño, hay sillas de madera ahí. Y los pósteres de Digimon. La vitrina la tengo vacía, pero me dejan los pósteres de Digimon. Madre mía, esto es caótico, esto es caótico. Me cago en los muertos. 9:15 de la tarde. Acabamos de terminar. Bueno, hace un rato, porque ya me ha dado tiempo de ducharme y tal. Acabamos de terminar. Hace un rato, vuelvo a repetir, de cargar los coches. Vamos, 3 coches. Para la casa de mudanza y todavía tengo que dejar cosas aquí, así que voy a tener que venir varias veces a recoger lo que dejo. Dejo todos mis títulos, mi proyecto fin de grado, dejo un montón de documentos aquí importantes. Pero bueno, como en 2 días tengo que volver a bajar, pues sin problema. Pero vamos. ¿Os acordáis el último vídeo que subí en plan mi nuevo setup? ¡Qué guay! ¡Mira lo que he hecho! Al final los postres de Digimon los he tenido que dejar colgados. Ya me los llevo dentro de 2 días. Todo vacío ya. Las cajas que había ya pues no están. Ya está todo.
todo cargado y mañana a las 8 de la mañana en planta que nos vamos para Sevilla. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, aparte del hecho de que siempre me estoy mirando a la cara en la pantalla cuando debería estar mirando aquí, que es donde está la puta cámara, de que tengo gafas nuevas. Me tenía que comprar un par nuevo porque me ha subido 0,25 en cada ojo. Yo creo que ¿y en pompa? ¡Di, Oli! ¡Que no ha salido todavía! ¡Oli! ¡Ay, estoy muerta! Tú también, ¿eh? ¿No hemos hecho nada? No. Bueno, en verdad lo hemos hecho todo. No, no hemos hecho nada. Hemos hecho hemos hecho mucho. Bueno, hemos comprado todos los muebles de Ikea y la compra que anda en el Mercadona. Y ya lo estamos montando cosas. Pero enseñar que hemos otra vez eso. Eso lo he montado yo. Oh, con mis huevos. Los que tengo ahora mismo colgando, porque estoy en cartoncillo. Y eso también lo he montado yo. Con mis huevos. Es un todo un hombre del hogar. Mira qué tele. ¿Dónde está? Ah, vale. Nuestro nuevo mejor amigo. Sí, menos mal. Vamos a poder dormir sin pasar calor. Vamos a ponerlo. Había dicho que iba a hacer cosas de la mudanza, iba a grabar clips y todo el rollo, pero es algo tan tan... Mira, mira mi pelo. Mira mi pelo. Es con pollo. Es algo tan estresante. Y es algo que hay que hacer tan rápido porque es que el martes me hicieron la última entrevista, el propio martes me dijeron que me habían escogido para el trabajo y me dijeron que el lunes siguiente me tenía que incorporar. Yo vivía en Cádiz, ahora estoy en Sevilla. El miércoles me llevé todo el día buscando piso en Sevilla. El jueves por la mañana estuve otra vez en Sevilla porque me hicieron el reconocimiento médico aquí. Y por la tarde, del jueves y el viernes entero, cajas para la mudanza y el sábado venirme por la mañana. Después nos fuimos al Ikea, después al mercado a hacer la compra grande y eso fue, ahí se nos fue todo el sábado. Y obviamente a montar algún que otro mueblecito, la cómoda, una mesita de noche, pero no me dio tiempo para mucho. Ahora, vaya hostia, se ha metido uno ahí afuera. Atentos al despacho, chaval. ¡Ah! Hola, llevo 2 días sin grabar. Mira mi señora. ¡Pijama! Llevo 2 días sin grabar nada de la mudanza. ¿Qué? Que yo estaba haciendo un mini clip de la mudanza y llevo 2 días sin grabar nada. ¿2 días? ¿O 3? ¿O desde el domingo pasado? Prácticamente. Hoy hemos ido a otra Ikea. Pero ya esto empieza a tener cosas guays. Tengo la vitrina montada y hago las cositas. Haré un vídeo enseñándolo en condiciones. Me voy a poner a montarle a esta señora la silla, porque tiene la mía. La mía provisional, porque la tiraré, está hecha mierda. Pues como mi señora está indecente, no quiere que la grabe, os muestro mi careto, que es lo que hay. Me compré esto. Me encanta porque siempre miro a la cámara al frente, cuando debería estar mirando aquí, que es donde está la cámara. Y me estoy mirando a mí. En fin, que yo me compré esto para la caja de herramientas, pero es que cada puto mueble de Ikea me trae una o dos de estas. Y ya tengo una colección que podría darle de estas a todo el puto barrio. Como los paños de cocina. Como los paños de cocina, que nos hemos estado ahorrando cosillas, vasos y demás, durante 3 años, previniendo para la mudanza, y nos hemos encontrado con que nos hacen falta 5 despensas para guardar vasos. Pues eso, guay. Es domingo y son las 9 de la mañana. Y como todo este año estoy acostumbrado a un horario, pues me despierto temprano. Y me quedan 2 cajoneros por montar. Ya tengo miel y ahí va una cajonera más negra para poder seguir guardando cositas porque tenemos algunas cajas todavía que no
que no conseguimos terminar de poner. Pero bueno, esto ya coge forma. Y aquí es cuando entra ya la segunda parte del vídeo. El título está dividido en dos, pues aquí entra la segunda mitad. Básicamente llevo ya montado 2 semanas, ¿vale? Como esto era el proyecto en mente que yo tenía de para exponer mis cositas y demás, todavía no está todo montado. Me queda todavía bastante y he grabado, la verdad, que menos de lo que esperaba. He grabado muchos trozos en estas 2 semanas, pero porque básicamente es lo que he ido pudiendo grabar. Una mudanza es que es mucha tela. Y cuando lo tienes que hacer todo tan a prisa, y ahora entre el trabajo nuevo, hacerme a todo y demás, es mucho. Pero bueno, la segunda parte del vídeo consta básicamente de eso, lo que pone en el título, que adiós YouTube. Porque ayer recibí la... debido a los cambios de YouTube, todas las networks se ven en la obligación de dar de baja a la mayoría de los youtubers, digamos, la gente pequeña. Esto, principalmente, bueno, entre otras cosas, yo ganaba entre 3 y 5 euros al mes, tampoco que fuese una bestialidad, pero oye, en 4 o 5 meses me daba para un jueguito, me daba para un libro, me daba para algo, ¿vale? Y quiera que no, pues en mi contenido, y cada 4 o 5 meses me podía comprar una tontería. Eso me hacía ilusión y lo tenía ahí. Eso por un lado. Lo que más me fastidia es que yo estoy con una network sin permanencia y esa network me proporciona a mí acceso a una biblioteca de música a la que no podría acceder sin la network. Básicamente es música con copyright, pero que pues, como estoy en la network, pues no me salta copyright. Me la descargo desde la network con sus cosas y demás y no me salta copyright. Y la gran mayoría de los vídeos que tengo pues tienen ese estilo de música, ¿vale? La he sacado de ahí. Y ahora me han mandado el correo de que a partir del mes que viene se me desvinculará de la network, tanto a mí como a muchísima gente, y al carajo. O sea, básicamente, si no me tiran el canal es un milagro, porque se me van a hinchar a saltar de copy los vídeos, prácticamente todos, se me van a hinchar a bloquear en regiones si no me eliminan los vídeos o me meten strikes, y a lo mejor hasta me cierran la cuenta. Con tanto puto copy. Es una puta gracia. ¿Vale? Es una putísima gracia. Y pues no voy a poder seguir, porque no pienso crearme otro canal más de cero. Eso ya no... No. Eso ya no. Y es una pena, porque tenía muchas ganas, tenía muchas ideas, y ahora que por fin estoy ya sentado en la mudanza, quería empezar a hacer cositas y demás, y como me tumbe en el canal, pues no voy a poder. Básicamente, ¿qué voy a hacer? No me voy a ir del todo, me voy a pasar al canal de Twitch. Básicamente, tenía pensado hacer directos en YouTube, pero visto lo visto, le van a dar por culo a YouTube, porque paso de que me estén saltando copy y me bloqueen las cosas, así que me voy a ir a Twitch, básicamente, ¿vale? He pensado tener un día fijo a la semana de directo, ya sea jugando, ya sea charlando, ya sea haciendo el gilipollas, básicamente. Así que todos los miércoles a partir de las 6, no aseguro hora, en las redes sociales lo iré diciendo, voy a estar haciendo directo en Twitch. Cheyton me va a ayudar a configurarlo, por lo menos eso me ha dicho, luego le hablaré, a ver si empiezo. Y voy a configurar el Twitch y demás, que de hecho ya tenía canal de Twitch, solo que ahora lo vamos a poner en funcionamiento. Y si por un milagro no me tiran el canal de YouTube, después de que me desvinculen, básicamente voy a dejar el canal para resubir los directos de Twitch. Y de vez en cuando, si puedo seguir con algo de artesanía, que eso sí me gusta mucho, pues subiré cositas de artesanía y algún vídeo, digo, a breva de esto, pero si subo algo tiene que ser currado. Mientras no me lo tumben, eso seguirá para adelante. Ahora, la actividad principal la voy a tener en Twitter, Instagram y Twitch, ¿vale? Así que nada, en la descripción tenéis, tanto en la descripción como en el canal, tenéis el canal de Twitch, tenéis mis redes sociales. Lo típico, ¿vale? Si queréis tener contacto conmigo, pues vais y punto. Es que no hay otra cosa. Y nada, me da mucha pena porque somos ya casi 3.500 personas en el canal de YouTube, pero qué cojones. Es que YouTube va a peor.
va peor, desvinculando el canal de gente. Y es que paso, es que me va a saltar copy por todos lados y me van a dar pollazos por todos lados. Y nada, ya estoy más o menos asentado. Esa era mi perspectiva de esto. Seguramente me compre una webcam mejor ahora que están las ofertas del Prime en Amazon, la ponga ahí y más o menos ya está la misma vista que tengamos en los directos de Twitch. Tengo internet ya en condiciones, por lo que se supone que los directos tienen que ir de putísima madre. Y no sé, en fin, simplemente daros las gracias a los que habéis estado todos estos años, porque han sido años algunos, en el canal de YouTube. Voy a seguir, si no me lo tumban, de higo a breva subiendo algo. Pero vuelvo a repetir que la actividad principal que voy a tener va a ser todos los miércoles seguro, por la tarde, en Twitch. Y aparte, otros días, pues puede que siga haciendo directo y siga haciendo long. Y básicamente lo que voy a hacer es lo que siempre se me ha dado bien, hacer eso normal. No, pero está bien porque me gustaría interactuar más con la gente y demás, aparte del tema de vídeos y demás. Así que va a venir incluso bien. Pero nada, espero que, pues que os paséis por allí y ya está, ya que hemos estado aquí juntos en YouTube por tanto tiempo, pues espero que os vengáis a Twitch, de vez en cuando pasaremos algunas tardecillas, jugaré a cositas multijugador, hablaré con la gente, yo qué sé, lo que se nos vaya ocurriendo, ¿vale? Y punto. Por pasar el rato y por seguir pasándolo bien en lo que viene siendo, pues, internet. Porque por ganar dinero no es, yo tengo mi trabajo. Sí que me da coraje lo de YouTube, no lo voy a negar, coño, cada 4 o 5 meses tenía algo, una pequeña tontería. Coño, que creo que este libro me lo compré con YouTube. Bonito, bonito. Pero bueno, eso. No voy a calentar mucho más la cabeza, tengo el perro aquí haciendo de todo. Y nada, que espero veros por allí, ¿vale? Besitos, guapos, recordad. YouTube, hijo puta.